¿Qué es esto? No entiendo nada. Dios mío, ¿por qué has creado esto? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Por qué nos complican? No entiendo ni jota. Hola, hijitos. Hola, hola. ¿Cómo están? He traído platanitos del mercado. ¿Y cómo están esas cabecitas pensantes? Muy bien. Bien. Johnny, hijo, ¿estás estudiando? ¿Johnny? Sí, sí, mamá, mira. ¿Y estás entendiendo? Uf, todito. Más te vale, hijito. Porque si no, tú ya sabes lo que puede pasar, ¿no? Sí, mamá, ya sé lo que puede pasar. Pero no te preocupes, estas matemáticas, como sea, las paso. Aunque sea con un 11, pero lo voy a pasar. Bueno. Qué tranque esta vaina. Ojalá que pueda sacarme aunque sea un 11. No solo quiero trabajar con mis manos, quiero usar también la cabezota. Caray. Sí, sí puedo hacerlo. Vamos, Johnny, vamos. ¡Vamos, Perú! No me puedo concentrar con la fórmula. ¿Por qué? No sé cómo hacer, no me entra. Pero fácil, pega como cuando memorizan las canciones. Uy, qué diferente. Tú sabes, la música a mí me gusta. Bacán. Pero las matemáticas son horribles. ¿Y tú estudiaste? Más o menos, compadre. Mi viejo me estaba ayudando un poco, ¿eh? Pero igual me aseguré. Me traigo unos plagios chiquititos. Ya. Si quieres sacar hojas, paso las que sí y tú me pasas las que sabes. Ya, ya. Listo, profe. Sonso. Calumna no copia. Ya, muestro. ¿Qué pasa ahí? ¡Silencio! Empiecen el examen. Buenas tardes. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes. Antes de que comencemos con el examen, los alumnos Johnny y Cristian se me sientan a los lados del aula, ya en este momento. Señor profesor, le voy a agradecer, por favor, que me controle el aula del costado. Sí, señor director. Yo voy a controlar esta aula. ¡Vamos! Permiso, señor director. Siga nomás. Ahora sí. Podemos comenzar con el examen. El primero que me levante la mirada va a conocer un lindo sonido. ¿No es así? ¿Se agarra? Bueno, señores, el examen terminó. Lápices abajo. Y en forma muy ordenada, por favor, me alcanzan sus exámenes. Vamos. Ya. A ver. Vamos. Ya vamos, se fueron ordenados sus sitios. Ay, ¿cómo te fue, ah? ¿Cómo crees? ¿Estaba más perdido? Uy, Chacón, ¿lo dejó copiar? ¿Me tapó el examen? ¿Y tú? Pucha, compadre, me puse nervioso. No hice nada. Me aluciné a mi viejo con el San Martín en la mano dándome en el poto y se me puso la mente en blanco. Pues estamos fregados, estamos sin problemas. Lo único que nos puede salvar es un milagro nada más. Esta caseta. Estás llevando un kilo de papa, un cuarto de cebolla. ¿Y cómo están todos por la casa? ¿Bien? Ay, más o menos. Uy, pero están sanitos. Sí. Ahí está, qué bueno.
Espérate, que te regalo unos tomatitos. Ay, que Caterina es tan amable como si. No te vayas a ir a comprar otro puesto. A quien se le sea acá el puesto de Doña Dina. Ya, chao, cuídate. Qué linda. Se ve que es una buena mujer. Ojalá que sea soltera. Nos van a colgar si repetimos. Cuando mi viejo se entere que voy a repetir el año, no me va a dejar andar contigo. Así la canción, ¿ah? No, si desde ya está diciendo que eres un bagazo. Doble trucha. Ahí viene Rosanita. Hola. ¿Cómo te fue tu examen? Bien. ¿Y a ustedes qué tal? Más o menos. Mira, estamos preocupados por eso. Estábamos juntitos para ayudarnos, tú sabes, por unos plajecitos, tú sabes. Y entró el director. Nos separó a 10 kilómetros. No pudimos hacer nada. Pucha, así no se puede. No se Ojalá puede. Que aprueben. Sí, pues nos fregó. Ya, pues ni modo. ¿Vamos por ahí? Sí. Oye, Rosanita. ¿Y tu amiga? Nadie quiso venir conmigo. Dicen que eres un mandado. Pucha, se me pasó por dármelas de travolta. Un favor, Rosanita. Dile a tu amiga que me dé una oportunidad más, que yo no soy así, pues. Está bien, pero no te prometo nada. Entonces, al menos dile que no me haga mala fama. Mira, para que te haga mala fama, primero tienes que tener fama. Y a ti ninguna chica te conoce. Te vamos, oye, famoso. Todavía no seré famoso, pero soy hermoso. Qué rico huele. Debe ser mi mamá que se olvidó las llaves. Hola, hijito, ¿cómo estás? Hola. Uy, ya están comiendo. ¿Les gustó la comida? Buenazo, mamá. Este ají de gallina te quedó como para lamerse el plato. No, no, pero ¿qué digo el plato? Como para lamerse toda la olla. Es más, ahorita voy a acabar para que me sirvas un poco más, mamá. Qué bueno, hijo. Estoy que me muero de hambre. Solo he comido una fruta en todo el día. Ya voy a estar como esas misses de los concursos que comen verdura. ¿Y cómo les fue sus exámenes? Ay, mamá, a mí me fue muy bien. Seguro que me voy a sacar un 18 en mi examen de Historia del Perú. Claro, si es que no me saco un 20. Oh. Ay, qué bueno, hijita. Yo sé que este año vas a traer diploma. Ay, mami, obvio que sí. Ay, oh, qué linda, mi hermanita. Oye, ya. ¿Y ustedes? ¿Cómo les fue? Mami. Hola, hijito. ¿Y cómo te fue a ti? ¿Ah? ¿En tus exámenes? ¿Cómo te fue? ¿Yo? No, al hijo del vecino. Ay, no sé cómo le fue, no le he preguntado. Oye, ya no te hagas el chistoso. ¿Pasas o no pasas de año? Ay, mamá, ¿cómo no voy a pasar? Si estudió, me sacó la mugre estudiando. ¿No estabas viendo ayer? Ay, ojalá que sea así, hijo. Hasta ahora has pasado raspando. Pero has pasado. Así será, mamita. Raspando, pero pasaré. Bueno. Si Dios quiere. Ojalá, ¿no? Anoche no pude dormir pensando en la nota del examen. Cristian, si me jalan en matemáticas, repito de año y me recontra friego. Yo igual, con decirte que me pasé toda la noche de rodillas rogándole a todos los santos que me apoyen con un 11 siquiera. Ojalá que me hayan escuchado. Dime una cosa, si nos jalan, ¿qué hacemos? Tranquilo, compadre. Todavía nada está dicho. Además, hay que ser positivo, mi hermano. Terminé de corregir los exámenes. Voy a ir llamando. Manuel. Germán. Cristian. Hermano, suerte. Disculpe, Cholo. No sé, conte. No sé. Vamos, Cholo, vamos. Vamos. Dime, ¿qué fue? Me jalaron, Johnny. Voy a repetir el año. Johnny. Felicitaciones, Johnny. Te ha sacado la nota más baja del salón.
¿Cuánto sacaste? 06, hermano. Repetí de año. Me fregué. Por favor, profe. No sea malito, ayúdenos. Profe, ya puedes una ayudadita. Mi papá me va a matar, no puedo repetir de año. Yo no los he jalado a ustedes. Ustedes se han jalado solos. Pero, profe, entienda, las matemáticas son difíciles en cualquier parte del mundo. Por favor. ¿Y por qué no han estudiado? Profe, es que... Es que nada, están jalados. Pero, profe. ¡Profe! ¡Profe! ¡Profe, no sea malo! Ay, por fin en casa. ¿Cómo ha cambiado esto en 5 años? ¡Eva, hijita! ¡Hijita! ¡Ay, qué lindo verte! No sabes cuánto te he extrañado. Yo también, mamita, te extraño un montón. ¡Ay, qué bien, hijita! ¡Estás linda! Gracias, primo, por recoger a Eva de la estación. De nada, prima. Gracias, tío. Saludos a mi tía y a mis primas. Chao, profesorina. Chao, tío. Mamita, ¿y dónde está mi papá? ¿Está dentro? No, ahora está en el trabajo, pero no debe tardar en llegar. ¿Y cómo está él? ¿Está mejor? Ay, más o menos. Ya sabes que lo de tu hermana fue un duro golpe para él. Sí, no, mamá, me imagino. Cuando me dijeron no podía creerlo. Quiero ir a visitar el cementerio. Ya vamos a ir. Pero ahora vamos adentro para conversar más tranquilas. Sí. Y de paso comes algo, que debes estar con hambre. Sí, mamá. No, yo lo llevo, hijita, deja. Mamita. Tienes que contarme tantas cosas, ven, Evita. No, está riquísima, mamá. No sabe las ganas que tenía de comer arroz con pollo. Con decirte que durante el viaje de Huaraz a Lima estaba pensando en ese arrocito graneadito con su salsa de huancaína encima. ¡Qué exagerada eres, hijita! No exagero. Además, en estos 5 años es lo mejor que he comido. Porque para serte sincera, la abuelita no cocina tan bien como tú, mamá. Yo le dije para que viniera contigo, pero tu abuela no quiere dejar su tierra. A mí me da miedo que esos locos que andan poniendo bombas y matando gente le hagan algo. Dios quiera que no le pase nada. No te preocupes, mamá. Mamá, ¿sabes si mi amiga Shirley sigue viviendo por el parque? Sí, todavía sigue viviendo ahí. ¡Ay, qué bueno! Entonces ahorita mismo voy a ir a visitarla. No sabe la gran sorpresota que se va a llevar cuando me vea. Hija, anda con cuidado y no hables con desconocidos. El barrio está lleno de forajidos. Está muy peligroso. Anda rápido. Ay, tranquila, mamita. Voy a lavarme los dientes y ya vengo, ¿ya? Estuvo riquísimo el arroz. Ay, hijita. Acá está Caserita. Todo. ¿Se lo apunto? Sí, apúntamelo. Todo completo está, ¿no? Sí, sí. ¿Para cuándo, Caserita? ¿El sábado? Sábado, sí. El sábado, Caserita. Casi. ¿Ya? Ya, Caserita. Gracias. Gracias. Saludos a la casa. Chao. Uy, ahora sí. Se quedó sola. Creo que es el momento. Ojalá que el tiro no me salga por la culata nomás. Suerte, suerte, matador. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Lorenzo? El mismo. Sí. ¿Se le ofrece alguna verdurita, algo? Sí. Bueno, digo, no, ninguna verdurita. ¿Me está tomando el pelo? No, para nada, para nada. Al contrario. Yo quería... Pero, yo quería simplemente hablar con usted un momento. ¿Y de qué? Bueno, es que son varios años que la veo trabajando aquí en el mercado. Y pues yo trabajo en la venta también, ¿sabes? Sí, vendo carne. Tengo mi puestito aquícito nomás. Sí, sí, lo he visto algunas veces. ¿Sí? Yo también la he visto a usted. Y buena. Y bueno, yo que quería saber si usted tendría algún inconveniente en salir a pasear un día de estos conmigo. Eso. ¿Qué dice? Pare, estoy frito. No quiero ni imaginar lo que mi viejo me va a decir cuando se entere que voy a repetir el año. Mínimo me va a castigar todo el verano. Ni me digas, mi mamá me va a matar. Estamos fregados. Repetimos, compadre, repetimos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé.
Porque te digo una cosa, al profe no le va a dar el gusto de que me den un salón otra vez. Así que me cambio de cole. Oye, Johnny, ¿qué? ¿Te vas a cambiar de cole? ¿Qué? ¿Tú no? A mí me avergüenza, imagínate la gente de la promo que me diga... ¡Está repitente! No, conmigo no va eso. Pues de verdad, tienes razón, compadre. Yo tampoco quiero que me vean como bruto. Así que le voy a decir a mi hijo que me cambie de cole, ¿no? ¡Ya pues! ¡Estudiamos juntos! ¡Ya, chévere! ¡Listo! Ya, pero, entonces... Pero una cosa sí te digo, ¿ah? Que mi viejo no se entere que te vas a meter al cole, porque si no, no me quiere matricular. ¿Por qué? Bueno, ya. Trato hecho. Ya, listo. Sí, sale, ¿ves? Y ahora hay que pensar nada más dónde vamos a estudiar. Esa es la cosa. Espérate, pensé. Oye, 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 oye. ¿Quién es esa muñequita? Dios mío, ¿quién es esa preciosura? No sé, no la he visto nunca antes, pero salió al frente de tu casa. Parece que es tu vecina. No, por aquí nunca la he visto. Entonces debe ser la sobrina o la prima o amiga de tus vecinos. No sé, pero ¿sabes qué? Vamos a averiguarlo. ¿Cuál vamos? Sube, payaso, vamos a mucha gente. ¡Que vamos! Por favor, no me roben. ¿No me roben? ¿Me roben, dijo? Te invito a cara de choro. Tú, monstruito. Amiga, tranquila. Somos del barrio. Es más, vivo frente tuyo. Y mamá es la señora Dina. Disculpen por confundirlos, pero mi mamá me ha dicho que por esta zona hay mucho malandro. No, eso es verdad, pero nosotros somos buena gente. ¿Acaso tenemos cara de mal? Sí, esa gente viene de otro lado. Dime una cosa. ¿Y tú cómo te llamas? Eva. ¿Y tú? Adán. ¿Ah? ¡No! Johnny me llamo. Y él se llama Cristian. Sí, yo me llamo Cristian. Sí. Hola. Cuéntame otra cosa. ¿Tú eres algo con los señores? Sí, son mis papás. ¡Ah, tus papás! ¡Eva! ¡Hija mía, te estábamos esperando! Vamos para la casa. Vamos. Papá, te extraño. Yo también. Oye, ¿escuchaste? Se llama Eva, como la primera mujer. Alucínala. ¿Cómo alucínala? Respeta, yo la vi primero. ¿Tú quieres agarrar tú, no? Eva. Quería saber si tendría usted algún inconveniente, pues, en salir a pasear un día de estos conmigo. ¿Por qué se queda callada? ¿Acaso dije algo malo? No dijo nada malo. Es que hace tiempo que no escucho esa frase. ¿Cuál frase? Esa de que si quiero salir con usted. Es que hace tiempo estoy sola, no tengo marido. Bueno, yo no veo la extrañeza. Si usted me lo permite, pues quiero decirle a usted que tiene unos ojos preciosos. Y una sonrisa sincera. Gracias por lo que me toca. No, pero si todavía no le he tocado. Digo por sus palabras. Y bueno, ¿qué dice? ¿Se anima a salir un día esto conmigo? ¡A lo macho! Bueno. 13, 15, 16 y 17. Eso suma 61. Usted no tiene 61 años. Es la edad de mis 4 hijos. ¿4? ¿4 hijos? ¿Todavía quiere invitarme a salir? ¿A lo macho? Claro que sí. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Claro. No. Sí tiene que ver. ¿Sí? ¿Usted está loco? Para mí primero son mis hijos. Siempre van a ser primero ellos. Es usted una muy buena madre. Pues ahora con mayor razón quiero salir a pasear con usted. Ah, me alegro mucho tenerte en casa, hija. Sí, la sierra ya no es un lugar seguro. Está plagada de senderistas. Yo no dormía tranquilo teniéndote allá. Ay, papá. Yo también ya quería regresar, pero sabía que estaban gastando la enfermedad de mi hermana.
Por eso lo mejor era que me quedara por allá. Te hemos extrañado mucho, mi bebita. Ay, ya no soy una bebita. Para mí sigue siendo una niña. Así que ahora tienes que cuidarte mucho de los chicos de Lima. Ahora te vi conversando con ese Johnny y ese tal Cristian. Son lo peor del barrio. Ay, papá. Ay, sí, hija. Son unos vagos. Se la pasan en la esquina todo el día, tomando y tocando guitarra, haciendo pura bulla. Deberían meterlos presos. Qué exagerados que son ustedes. Pero igual los quiero mucho. No saben cuánto los extrañé. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Yo también estoy feliz de tener a la familia reunida, todos completos. Bueno, casi todos. Ahora ella también está feliz en el cielo. Siempre estará con nosotros. Sí, mamita. Papá, yo quisiera visitarla en el cementerio. El domingo iremos a verla. Bueno, voy a servirte la comida, cariño. Entonces voy a aprovechar para visitar a mi amiga Shirley. Pero no te demores, ¿eh? Papá, voy y vengo. Okay, chao, mamá. Chao, hijita. Ya, ya, lo hecho está, ya repetimos, ni modo. Hay que buscar un colegio donde estudiar nada más. Te diré que hay colegios que no reciben así nomás a los repetentes, Juni. Sí, está bien, pero lo que sí es de que tiene que ser lejos de aquí. Porque ahorita la noticia que hemos repetido es en toda la zona. Ah, tienes razón. Ya me acordé, hay una gran unidad escolar aquí en San Martín de Porres. ¿Cuál? ¿Cuál? Uno que empieza con J, me he olvidado el nombre. Javier Juan. Juan, José Granda. Ese mismo. ¿Cómo sabes? Por ahí vive mi abuela, pues. Por ahí he pasado cantidad de veces. Pero no se puede. Solamente permiten personas que vivan en la zona. Pero podemos decir que somos de la zona, pues. Sí, pues yo puedo decir que vivo casi mi abuela. Por ahí vive mi tía. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que ya conseguimos colegio. ¡Mira! Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hay que ir a averiguar, pues, ¿no? Ya, pues, pero... Ya, olvídate del colegio, siéntate. Oye, ¿y Eva? La nueva vecina... Está ricasa, ¿no? Sí, está buenaza, compadre. Creo que va a ser mi próxima víctima. ¿O qué? ¿Y te ocurra? Yo leí primero, ya canté. ¿Cuál canteo? ¿No sea vivo? ¿Tú quieres agarrar, no? Deja algo para los pobres, pe. Además, tú ya estás con Roxana. No, pues, Roxana es mi enamorada. Me gusta. Pero Eva es diferente, pues. Me gusta más. Eva va a ser mi novia. Escucha, mira. Eva y Johnny. Suena bien, ¿no? Evita. ¿Shirley? ¡Eva! ¡Eva! ¡Amiga! ¿Cómo estás? Bien. Ay, ¿no sabes cuánto te he extrañado? Yo pensé mucho en ti, Aguaraz. ¡Ay, sí! Yo también pensé mucho en ti. Sobre todo cuando supe que había fallecido tu hermanita. Ay, amiga, ¿no sabes cuánto lo siento? Gracias. Todo fue tan inesperado. Le cambiaron la medicina para el asma por una que supuestamente le iba a hacer bien, pero... Su cuerpo no resistió. Ay, amiga. Bueno, pero ya, no quiero hablar de ese tema. Más bien, cuéntame de ti, ¿cómo has estado? Ay, sí. Mira, ahora que has regresado a Lima, tienes que volver a matricularte en el colegio. Ay, sí. Todas las chicas están allá. Bueno, todas, menos la Janet. ¿Qué? Ay, porque salió embarazada. Ay, no. ¿Puedes creerlo? ¡Qué vergüenza! Ay, no. Por eso yo tampoco quiero tener enamorado. Hasta que sea mayor de edad. ¿Qué? Ay, amiga, por favor, ¿cómo vas a ser tan cerrada y no tener novio? Mira, una tranquilamente puede tener un enamoradito por ahí sin necesidad de estar haciendo de todo con él, pues. ¿Tú me entiendes? Mira, yo, por ejemplo, únicamente le estoy besitos. Besitos, nada más, ¿ah? No estoy pensando nada raro. Ay, pero mi papá no va a querer que tenga enamorado. A él no le gustan esas cosas. Ay, sí, pues. Mi papá tampoco. Pero no me importa. Yo igual me doy mis escapadas. ¡Ay, claro! Mi papá tampoco va a estar vigilándome las 24 horas del día, ¿no? ¡Ay, Shirley! ¡Te pasa! Johnny, mi mamá te va a matar. ¿Cómo se te ocurre sacar 4 cursos jalados? Oye, solo tenías que aprobar geometría y llevaba los otros 2 en vacacional, nada más. Pero no, pues, tuviste que sacar jalado. Ahora mi mamá se va a molestar contigo, ¿ah? ¿Eh? Ya pasó, pues, ¿qué voy a hacer? Johnny, ¿cómo pudiste repetir de año? Parece que nos vamos a graduar juntos. ¡Qué payasa! Estoy para bromas, ¿quieres? Te voy a cambiar de colegio. Claro, un unidad escolar. Ahí se paga menos. Pero no, Johnny, esa no es tu decisión. Tienes que esperar a ver qué dice mi mamá.
¿Y hablando de la reina de Roma? Hola, hijitos, ¿cómo están? Mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Mira mi libreta. Pasé todos mis cursos. Ay, qué lindo, hijita, te felicito. ¿Y ustedes? A ver, ¿tu libreta? Te felicito, hijo. A ver, ¿tú? Ah, está bien. Johnny, ¿tu libreta? ¿Qué está, mamá? ¿Te jalaron de año? Sí, mamá, me jalaron. Repetí. ¿Me dijiste que pasabas de año? ¿Cómo me haces una cosa como esta? ¿Tú crees que a mí me regalan la plata? ¿Ah? ¿Has tirado la plata al río? Mamá, pues, pero... ¿Todo un año entero pagando el colegio para que no aprendas nada? Mamá, entiéndeme, pues, fue difícil. ¿Difícil? ¿Cómo no va a ser difícil si siempre te sientas a estudiar a última hora, ah? Mamá, te lo juro, hice lo más posible, pero la matemática no las entiendo. El lenguaje, historia, geografía... ¿Y cómo tus hermanos sí pasan de año? Mamá, pues... Es que los profesores me tienen bronca, eso es. ¡Qué vergüenza! Voy a tener que sacarte de ese colegio porque... ¡Quedarte ahí como repitente! ¡Qué vergüenza! Mamá, escúchame, mira. Mamá, venlo por el lado positivo, mira. Un nuevo colegio. Me va a portar mejor. Me va a ir mejor los estudios. Y aparte... Por los pagos ni te preocupes. Aparte de estudiar, voy a trabajar. Ah. Uy, ¿qué fue de Roxana? Ah, no, terminamos. No nos entendíamos. Así que ahorita estoy soltero y sin compromiso. Bien. Oye, Johnny, ¿cómo crees que sea el nuevo cole? Ah, no te preocupes. Lo vas a pasar bien. Pero esto sí, ¿eh? Esta vez tenemos que ser unos santos y estudiar bastante. Y no podemos repetir. Ah, no, ni loco. Aparte ya sabemos todo lo que nos van a enseñar. Bien, clase. Antes que nada, quiero darles la bienvenida. Espero que hayan aprovechado el tiempo para estudiar, ¿no? Y también para no olvidar lo aprendido. El día de hoy les voy a presentar a dos nuevos alumnos que nos van a acompañar durante este año. Ellos son Jonathan. Miss, Johnny nomás. ¿Cómo dices? Que mi nombre es Johnny, con cariño, nada de Jonathan. Perdón. Johnny... Y Christopher. Hey, Miss. Ay, Christopher. Cristian nomás, secas. Ay, mi Dios. Y Cristian. Por favor, clase, denles la bienvenida. Bienvenido, Johnny. Bienvenido, Cristian. Por favor, tomen asiento en las dos carpetas disponibles. Gracias. Y bueno, como están tan contentos, ¿qué les parece si sacan una hoja en blanco para que les tome un examen sorpresa para ver? ¡Vamos! Pucha, que el examen estaba recontra difícil. Ah, está recontra fácil. ¿Fácil? No contesté casi ninguna. Bueno, todo el verano me la paso vagando, pues, ¿qué puedo pedir? Oigan, más bien ustedes respondieron bastante rápido. Cuéntale. Mi querido, es que hemos repetido. Ah, con razón, pues. Oye, Johnny, más bien gracias, ¿eh? Te pasaste, me soplaste algunas. Ah, te preocupes. Más bien, ¿sabes qué? Yo creo que este colegio me va a gustar un montón, ¿eh? Y a mí también, compadre, ¿eh? Oye, oye, cuéntame esto del concurso musical de talentos. Ah, esa es una kermés que hacen todos los años. Con eso reciben el año escolar. Y este año van a hacer un concurso de música. Anda, ¿sí? Bien, ¿eh? Mami, chochera,
a la hora de salida, ¿a qué flaquita se afana? Cuéntame, ¿de qué cole? Acá tenemos a las del argentino o las de Rosa Santa María. Pero eso sí, chicos, si queremos encontrar mujeres disponibles, tenemos que salir embalados a la hora de salida. Porque los del Mendigo, los del Mergar, también caen y son como pirañas que después nos dejan pura sobra. Así que salí que salí volando. No te preocupes por eso, compadre, porque yo soy buen pobre, ¿sí o no, Johnny? Yo arraso con todo lo que venga. Uy, cualquier falta, cualquier. Acá, entonces, a la salida, vamos para allá. Perfecto, yo los llevo. Pero espera, espera, acá estamos planeando todo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy Mejía. ¡Ah, ¡Oh, Mejía! Raúl Mejía. ¡Ah, Raúl! Bienvenido al club, compadre. Bienvenido. Hoy día vas a aprender cómo se enamoran las colegiales. Desde hoy día deja de ser sano, porque tienes una cara que parece que vives en una avícola. Ay, amiga, cuenta, ¿cómo era tu colegio ahí en Huaraz? Mi colegio no era tan grande y no había mucha gente. No era tan divertido como acá. ¡Ah, no! Uh-huh. ¡Ah, bueno! Es que acá en Lima nos gusta divertirnos. Ay, amiga, ¿verdad? Más tardecito, con la Vane, vamos a ir a dar una vuelta por ahí. ¿Ahí vamos? Ay, sí, yo me muero por ir. Pero tendría que pedirle permiso a mi papá. Y ahora que está que me cuida más que cuando era chica, imagínate. Ay, amiga, por favor, no seas hijita de papá. Mira, le puedes decir que te quedas haciendo tus tareas en el colegio. Ay, no sé, inventas algo. Claro, no seas quedada. Ay, sí, Eva, ¿acaso me vas a decir que en Huaraz todas son así de tranquilitas como tú? Ya pues, amiga. Ay, qué aburrida te has vuelto allá. Sí. ¿Aburrida yo? ¡Oye! ¡Ah! ¡Ya! Entonces, ¿qué te vas a poner? No, ¿cómo no? ¿Cómo? 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 Bueno, muchachos, vamos, porque las abejas ya salieron del panal. ¿Y eres sumisa? Sí. Oye, esperen, 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 esperen. Así nomás no, pues. Necesitamos un plan. Explícale. Ya te voy a explicar. Escúchame. Vamos, le pides el cuaderno, le ves su nombre y su dirección. ¿Ya? Luego la buscamos y ya está. Así nomás, como siempre hemos hecho. Listo. Ahora lo que tienes que decirme es simplemente dónde se reúne. En la esquina, en la esquina, en la esquina están todas las muchachas. Vamos, vamos. Además, hoy ya no voy a recibir un no por respuesta. Tan que me jalan como mi hermano. Mira, qué buenos tobillos. ¿Qué tobillos soy? Uy, ¿ella no estaba allá? Claro, acá caen todas, pues no te estoy diciendo. Ay, ¿cómo se llama ella? Ella es la Greti. Me contó que es bravaza. Uy, terrible, no sabes. Pero mira, mira, están mirando la del otro lado, la folder verde. La de verde fue la que pasó en antes y coquetita. Claro, esa quiere conmigo. ¿Cuál contigo? Sí, es su amiga la que quiere contigo, que dijo. Claro, no, la Greti la que quiere acá con el hombre. Uy, uy, fácil que hoy día coma algodón, entonces. Claro, no, de hecho, mucho. Sí, mira cómo sonríe. Mira, mira, mira la que viene allá. ¿Cuál, cuál, cuál? Ricosa. Ah, eso sí, mira. Está recuncha, ricosa. Pues, no sé si está buena. No, claro, mira. Espérate, 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 espérate. Mira esa rodilla. La faldita. Ay, Dios mío, no. Ya canté, ya, sí, mía. Ya canté. Oye, oye, oye. Me miró, me miró. Me miró. Hola. Hola. Amiguita, ¿me prestas su cuaderno? ¿Mi cuaderno? Sí, lo que pasa es que yo soy campeón metropolitano de matemáticas, pues, ¿no? Y estoy atrasado en lengua. ¿En lengua? Sí. ¡Ah! ¿Te llamas Rocío? Sí. ¡Qué bonito nombre! Gracias. Uy, no. ¿Qué pasa? Creo que no voy a entender lo que dice acá. ¿Dónde? Acá, mira, ¿me puedes explicar? Un favorcito. Bueno. Acá, mira. Igualito a Cristian, idéntico, ya. ¿Ok? Ah. Te la llevas. Ya. Y lo de Carmín, ¿no? Carmín. Carmín. Me parece a Carmín. Ya. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Amiga, quería hacerte una pregunta. De repente puedes ayudarme un ratito, porfa. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A mí un favor, me asumiría a ir al colegio y las tareas no las entiendo muy bien, no he tenido tiempo de hacerlas. ¿Me prestas tu folder para ver cómo eran más o menos? ¿Alguna idea? Sí. No. Muchas gracias. Ah, Rosa María. Sí. Qué lindo nombre. Felicidades, tu tarea está muy bien hecha. Gracias. Oye, un favor, ayúdame aquí, mira ese triángulo de aquí. Hipotenusa, eso no sé qué me pasa, no lo puedo entender. ¿La de aquí? Exacto. Esta es la hipotenusa. Ah, sí. Ah, esa es la hipotenusa. Ay, con 5 grados, no sé qué decía yo, como si hubiera ahí de repente porque sí, no sé. Un favor, préstame tu folder un ratito, unos datos que tengo que tomar. ¿Sí? Ya. Direcciones, nombres.
Sí, pues la muerte, oye. Oye, ¿tú no eres la protagonista de la novela Carmín? No, yo no soy. ¡Sí eres! No. ¡No me mientas, sí eres! No. Entonces eres su hermana, porque eres idéntica, igualita. Por Dios, igualita, sí. Ay, préstame tu cuaderno de nuevo. Mejía, apunta. Tengo que acordarme de dónde te he visto. Ah, ya me acordé. Tú eres la protagonista de la novela Carmín, ¿verdad? No. ¡Sí eres! ¡No! ¡No me mientas! ¿En serio? No. Que no, de verdad. Oye, eres bellísima. Yo no sé, ¿dónde has salido? ¿De dónde te has caído, mamá? Entonces tú eres pariente de Carmín, ¿verdad? ¿Carmín? ¿No? No. Entonces tú te llamas Carmín. No, ¿quién es Carmín? Espérate un ratito. Esa, Juni. Sí. ¿No eres lo de Carmín? Ay, animal. No fastidies. Como te decía, eres, pero no sé dónde has caído. ¿Dónde vi? Johnny, Johnny. Dime, no molestes. Johnny, tenemos problemas, Johnny. No me molestes. Oye, de verdad es que los asistentes... Caramba, Mejía, no me molestes, hombre. Oh, chivolo. ¿Qué estás con mi enamorada? ¿Me escuchaste, chivolo? ¿Ya saludo con mi enamorada? Oye, ¿cuál es tu chivolo? Y yo los grandotes, luego chiquititos. Los chiquitos ni los veo. Así que, sacúdate con fuerza nomás. Johnny, Johnny, mide tus palabras. Estás hablando con el cuervo. ¿Y? ¿Cómo que es el más bronquero del Guada? Oye, se dice que le sacó la mugre a un ratero que fuma como el chino de bazar. Y eso no es nada. Se comió una vez los ojos de un gato solamente porque lo miró mal. ¿Te imaginas? ¡Te va a matar! No me digas eso. Yo te lo dije. Bueno, te fregaste, chivolo. Ahora vas a ver lo que es bueno. Vamos a por qué me echarnos. Porque un chivolo como tú se meta con mi enamorada y viva para contarlo. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿quién es ese tarao? Oye, ¿qué tarao? Yo soy el cuervo. Méchalo, yo, méchalo. No puede quedar mal, no puede quedar mal. Te va a matar, no lo hagas. No quedes como un maricón. Oye, míralo, es mucho más grande que tú. Le has sacado la mugre a todo el colegio. Piénsalo, piénsalo. Vamos a ver, pues. Vamos a mecharnos, pues, cuervito. Ah, rico me saliste. Por lo menos no te vas a ir limpio. Vamos, pues. Vamos, vamos, cuervo, vamos, vamos. Qué bonito está todo esto, ¿no? Ay, sí, mira, mira. ¡Ay! Chicas, ya sé, tengo una idea. Hoy día de estos, deberíamos tirarnos la pera. ¡Sí! Salir a pasear todo el día. Ay, en vez de ir al colegio. Siempre y cuando le den permiso a Eva. Precioso. ¡Ay, miren! ¡Ay, qué churros! ¡Están mirando para acá! ¡Cállate! Hola. Hola, preciosa. Hola. ¡Mira! ¿Qué? Ese chico de allá, el grandazo, te está mirando. ¡Salúdalo! ¡Salúdalo! ¿Cómo crees? ¿Qué? ¡Da roche! Ay, Eva, ¿por qué te da roche? Si tú no tenías enamorado, ¿no? Es que acá mi amiguita Eva no tiene enamorado. Pero le gusta un chico de su barrio. Cuenta, cuenta todo con detalles. Cuenta, amiga, cuenta. No, no es nada. Es un chico y se llama Johnny. ¿Johnny? Johnny. ¿Y cómo es? Ay, es súper lindo. Es un chico que le encanta la música, toca muy bien la guitarra, no se mete con nadie. Ay, es súper tierno. Y sobre todo, es muy lindo. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Me voy a vengar, chivolo, vas a ver. Tú no te quedes así. Suéltame tú. Vas a ver, chivolo. Y venganza para todo. Bien, Johnny, bien, compadre. Me hiciste. Tranquilo. Por un momento tuve confianza en él. Sabía que Johnny le iba a pegar. Cierra tus ojos. Es una sorpresa. Para la chica más linda que he conocido. Puedes abrirlo. ¡Flores! ¡Me
Me encanta. Nunca me habían regalado flores. Dina, hay algo de lo que he querido hablar y voy a ser franco. He querido decirte que desde que puse mis ojos en ti, el primer día que llegaste al mercado, lo que quiero decirte es que te mudes conmigo, que vivamos juntos. ¿Qué dices? Lorenzo, tenga paciencia. Yo no he hablado con mis hijos todavía de lo nuestro. Pero dígaselo a los muchachos, Dina, porque tarde o temprano... Dina, porque tarde o temprano me gustaría formar una familia con usted. Ay, Lorenzo, ¿qué cosas dice? Yo soy una mujer casada. No, ya no es una mujer casada, Dina. Su esposo se fue. No está con usted. Acéptelo. Mire, mire, si va a buscar una excusa para no estar conmigo, pues será mejor que se busque otra, porque yo no me voy a conformar con eso que usted dice que es una mujer casada. Cholo, me han dado duro hoy. Me duele toda la boca. ¿Será por las caries o exagerado? Porque duro no te ha dado, ¿ah? ¿No? Aparte que tú le has pegado al cuervo. Anda, Franco, yo le he pegado, me dice para creer no, mi pata. No, sí, en serio. Si toda la gente decía, oh, hay que tener cuidado con el nuevo del colegio, que tiene su calle. Y como yo soy tu mejor amigo, tenía que tener cuidado conmigo también. Oye, bueno, algo bueno hemos sacado de todo esto. Sí, pero es algo bueno. Ah, bacán, mira, ¿sabes qué? Es chévere hacerle la bronca así a un bravo, pero un consejo. Hay que tener cuidado, compadre, porque esa gente de Guadalupe es bravaza. No va a ser que vengan un día y nos agarren de improviso, ¿eh? No, sí. No, y aparte, antes las pienso dos veces. Antes de pelearme con un así como el cuervo, no. Bueno, al menos pues de que sea por Evita. ¿Cuál Evita, recontra imbécil? ¡Uy, me duele! Bueno, no, sí, por Evita... Evita, yo me echaría. Evita, yo hago todo. Evita. ¡Eva! Y nuevamente, con mucho sabor. Hola. Hola, Johnny. ¿Qué te pasó? ¿Estás todo golpeado? Sí, no pasó nada. Lo que pasa es que me peleé con un grandote. Me faltó el respeto. Tú sabes cómo son estas cosas. Ay, sí, lo sé. Los hombres son unos toscos. Solo saben solucionar sus problemas peleándose. Me da pena que te pelees. ¿Te da pena? ¿Cómo que te da pena? Sí, me asusta. Te pueden pegar bien feo y lastimarte de verdad. A ver. ¿Estás preocupada por mí? Ay, ¿qué tonterías dices? No, yo me refería a que yo... Eva... Yo he estado pensando mucho en ti. Te has puesto roja. Pero así rojita, te ves como la chica más linda del barrio. No sé qué decir. Nunca me habían dicho todas esas cosas. Solo di que quisieras un día de estos dar una vuelta conmigo. Vamos. Vamos. Yo. Un día de estos. Me gustaría salir a pasear contigo. ¿Ya ves? Qué fácil es. No sé, ¿qué te parece si hoy, golpe de 8 de la noche, nos encontramos en el carrito de la tía Eva? No, mi papá no va a querer. Ay, Eva, no va a pasar nada. Confía en mí. ¡Allá estaré! ¡Pásame a la casa! No sé, pero... siento que entre ella y yo... vamos a tener algo muy... pero muy bonito.
¿Cuántas veces tengo que decirte que no me gusta verte conversando con los chicos del barrio? Y mucho menos con ese delincuente juvenil, ese tal Johnny. Ay, pero papá, solamente estaba hablando un momento con él. Pues no me gusta. Tú eres una niña y él es un vago sin futuro, ¿ah? Un mocoso que no sabe nada de la vida. Hija, ¿acaso llegaste tarde por ver a ese chico? Hace 2 horas que debiste haber regresado del colegio. Mamá, me quedé estudiando con unas amigas. Sí, seguro, seguro, claro. Para mí que te demoraste por estar conversando con ese vago. Ay, no, papá, te he dicho que estaba en el colegio estudiando. Bueno, pues, no me gusta. Y si lo vuelves a hacer, te castigo, ya sabes. No me puedes tratar siempre como una niña, papá. Felipe, Eva está creciendo. Lo sé, no me lo tienes que cantar. Lo sé, por eso mismo voy a vigilar de cerca a esta niña. Ah, ella ha vivido su niñez y su adolescencia rodeada de cerros. Ella no está lista para andar con chicos revoltosos. Ese tal Johnny es un malcriado, un callejero. Su madre, Johnny, ¿qué te pasó? Ay, hermano, una pequeña pelea. ¿Pequeña pelea? Oye, mírate, te han sacado la chochoca. Escúchame, el que te hizo esto es mejor que tú. Avísame, le hacemos la bronca de una vez, ¿eh? Ya, tranquilo, tranquilo, al final salí bien parado. Sí, mejor que yo, el Guadalupe. Me pegó, pero yo le pegué más, pues, hermano. ¿Franco? Ni que fuera manco, pe. Pero ten cuidado, Johnny. Ese pata te puede volver a buscar. La gente del Guadalupe es bien brava. Sí, ya, tranquilo, tranquilo. Al final ya veo cómo hago. Más bien, cuéntame otra cosa. Ah. ¿Cómo te fue? Nada, lo mismo de siempre. Buscando chamba y todavía no lo encuentro. Ojalá que con Alan y este nuevo gobierno nos va a ir bien, compadre. Vas a ver. Escúchame, además el pata tiene su talla, su pinta. Se ve que promete. Sí. Ojalá, pues, ojalá, ojalá. Ah, oye, ¿verdad? Ah. ¿Y esa flaquita? La nueva vecina. Sí, sí. Te he visto ahí conversando. Te he visto conversando con ella. Ay, sí, hermano. Es una belleza, una preciosura, ¿no sabes? Le miré salir, pues. ¿Ah, sí? Hoy a las 8 hemos quedado. ¿Qué te parece? Ese, mi hermano, ven, un abrazo, grande. ¡Oh, wow, wow! ¡Qué escandaloso! ¿Qué eres hoy? Mírame. Acá, mira, acá. ¿Ya está, tía? Ya está. Preparadito. Calientito. Riquísimo, rico. Salchipapas. Esa, tía. Y con calidad. Preparado por la tía Beba y con un aceite. Nada de aceite quemado. Ah, aceite cocinero. Como tiene que ser. Saboré. A ver. Gracias. Ese es su palito. Su palito. Ahí está. Muy bien. A ver, tiene toda la salsa. Ketchup, mayonesa, mostaza. Ají, tiene rocoto. Pero el rocoto pica. Se ponía que la tía Beba no avisó. A ver. A mí me echa todas las cremas. A ver. Un poquito de rocoto, pero bastante ketchup. Y a mí bastante mayonesa, tía. Ya, hija. Ya muy bien. Ya sabes. Siempre vengan para acá. Claro. Está todo limpiecito, todo impecable. Gracias, gracias. Ahora sí. Debemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y... Señora Bea, buenas noches. ¿Cómo está usted? Ay, Johnny. Bomboncito. ¿Qué pasa? Ya te he dicho 20,000 veces que no me gusta que me digas señora. ¿Verdad? Acuérdate que soy señorita. Ya está bien, tía. ¿No te estás dando cuenta que me estás ahuyentando la clientela? Ya, tía. Pasa por ahí un solterito, de repente ya lo tengo que me está mirando de la esquina y tú me estás... ¡Fregando el plan! ¡No fue sobrino! Ya, tía, está bien. Nunca más le digo. Pero acuérdese que se lo digo con cariño, nada más. Ay, yo sé que me lo dices con cariño, pero de todas maneras. Oye, ya, tía. ¿Qué te pasa una cara? ¿La cara? Sí, ¿qué tienes? ¿Nada? ¿Me peinó? Déjame ver. A ver, ustedes me aún sigan saboreando la salchipapa de la tía Beba. Ay, vamos a ver. ¿Qué pasó una cara? Nada. ¿Te peleaste? ¿Con quién te peleaste? Mira cómo tiene la cara. Oh, tía, me peleé con uno de Guadalupe, uno grandote, pues. Se puso saltoso y salté y le metí su cabezazo también, pues. Espérate. Ay. ¿Qué cosa va a hacer? No. Acá tengo este inti. No, tía, espérate. ¿Au, qué va a hacer? Espérate. ¡Au! ¡Ay, para que te baje ese moretón! Me duele como la... ¿Qué? Nada de lisura. No. Pobre de ti nomás. Duele. Ya. Ahí está.